Los países que sancionaron a Rusia están cayendo en recesión. Y no es casualidad. Precisamente las sanciones antirrusas están dañando las economías de los estados que impusieron las restricciones contra Moscú. Alemania, que solía ser el motor industrial y económico de Europa, va camino de registrar 2 años consecutivos de recesión, cosa que no ocurría desde principios de siglo. Las sanciones contra Rusia provocaron un enorme aumento de los precios de la electricidad en el país. Para muchas empresas, la falta de gas natural ruso barato fue un obstáculo insalvable. Algunas tuvieron que cesar su actividad, otras se vieron obligadas a disminuirla sustancialmente y otras directamente se fueron a otros países con condiciones más ventajosas. Otra importante economía que ha entrado en recesión es la de Reino Unido. El país fue uno de los que más fervientemente apoyó las sanciones contra Rusia y el envío de ayuda financiera y militar a Ucrania. Apenas 2 años después, la economía británica se encuentra en una situación crítica, con un descenso sostenido del Producto Interior Bruto y una degradación en los estándares de vida que jamás se había visto. En Europa, otras economías que también han entrado en recesión son Dinamarca, Estonia, Finlandia o Moldavia. Todos ellos son países que han impuesto sanciones contra Rusia, aunque, al igual que Alemania y Reino Unido, pareciera que las sanciones no han perjudicado a Moscú, sino a ellos mismos. El mayor beneficiario del hundimiento de las economías europeas es Estados Unidos. Muchos países del viejo continente han sustituido el gas y petróleo rusos por el gas y petróleo del tío Sam, aunque ese gas y petróleo sea más caro y su transporte sea más contaminante. Sin embargo, no es todo de color de rosa para Washington. La deuda pública del país supera los 34 billones de dólares. Sí, billones con B. Mientras tanto, la economía rusa, pese a las miles de sanciones impuestas contra ella, sigue creciendo y ya es la primera economía de Europa y la quinta economía más grande del mundo. Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo y las segundas mayores reservas de oro y carbón. Además, Rusia es el segundo mayor productor de petróleo del mundo y su volumen de producción de diamantes es 1/3 de la producción global. Según estimaciones, los recursos naturales que posee Rusia están valorados en 75 billones de dólares. Sí, también con B. Occidente fue víctima de su propia arrogancia. Pensaron que eran los amos del mundo, que su influencia no tenía límites. Sin embargo, la cruda realidad les ha dado un gran golpe, y con las sanciones se han terminado pegando un tiro en el pie.